Yo grito. Bueno, pues estamos en el día lunes 31 de enero del año quién sabe qué, y ya terminamos el juego, pero parece que pues esto todavía no termina porque ya es lunes, seguimos todavía. Y recordaremos que Kuno ganó la moneda, pero no de la manera en que uno esperaba, porque encontró a Gondo pues ya muerto, y Gondo tenía la moneda, y ahora todos creen que Kuno fue el que lo mató, sobre todo Nita. No puede ser, Nita, ¿es en serio que no le cree a Kuno? Digo, tal vez no tengan mucho tiempo en que Nita y Kuno se conozcan, pero es imposible que Kuno pueda matar a alguien. Así que en ese aspecto, Nita, me estás decepcionando, mijo. Ni siquiera le da el beneficio de la duda. Miren cómo lo ve. Qué horror. Bueno, pues sigamos. Justamente nos quedamos aquí con Ita para explicarle las cosas, pero a ver si dan la oportunidad de que Kuno se explique. En fin, pues a darle duro. Yo no lo hice. ¿Se realizó alguna clase de autopsia después de que te fuiste? ¿Eh? Sus ojos me miraban desde su flequillo sin parpadear. La hora de su muerte fue en aquel momento. El último tren está por irse. El tono y la entonación del aviso de la estación sonaron raros y fuera de lugar. Ah, ok, supongo. Bueno, no pensé que fuera el anunciante ahí de la estación del tren, estaba por irse, ya no le hice bien. En fin. Murió durante el momento en el que estabas en la rueda de la fortuna con él. Bueno, eso lo pude notar, Gondo ya estaba agonizando. Pero no quiere decir que Kuno le haya hecho algo. El sonido de una campana hizo eco a través de la estación. ¡No fui yo! Uno de los empleados de la estación se asomó por una ventanilla y nos miró. Empleado, estamos por cerrar. Nita se mantuvo de espaldas al empleado, haciendo caso omiso de su aviso mientras se acercaba a mí. Nita parpadeó lentamente, como si estuviera pensando en algo. Solo contuve la respiración esperando a que abriera la boca. ¿Eso es todo? Entonces, hemos terminado de hablar. Adiós. ¡Espera! Di la vuelta y bloqueé el camino de Nita sin querer dejarlo ir. Nita inclinó la cabeza en otra dirección, mientras que yo extendí ambos brazos para evitar su escape. Lo siguiente que escuché fue su respuesta seca.
¿Qué? ¿Qué significa ese qué? ¿De verdad piensas que yo lo hice? Los ojos de Anita se clavaron fijamente en los míos. Y entonces dejó escapar un suspiro molesto. Él no me cree. No cree en mis palabras. Simplemente estaba tolerando mi presencia, con la completa intención de ignorar todo lo que quería decir. La sangre se me subió a la cabeza, pero justo cuando estaba a punto de abalanzarme sobre él sin pensarlo, él extendió la mano. Dame tu celular. ¿Por qué? ¿Tú? Él no esperó mi permiso, simplemente metió su mano en el bolsillo de mi pecho sin dudarlo y sacó mi celular. Traté de alejarme, pero fue demasiado tarde. Pensé que lo abriría, pero al verlo como lo sostenía con ambas de sus manos, escuché un pequeño y triste sonido de crack. Entonces me di cuenta de lo que había hecho. ¿Ah? No vuelvas a llamarme nunca más. Nita arrojó mi celular al suelo y lo pisó. Crack. Cuando quitó su pie, todo el celular estaba roto. Trazos de pantalla cubrían el piso. Solo me quedé mirando los pedazos de mi celular roto, incapaz de poder decir algo. Cuando finalmente recuperé los sentidos y levanté la cabeza, Nita ya no estaba por ninguna parte. ¿Qué? Empleado, ¿está bien? ¿Qué hago? No podía contactar a nadie ahora. No podría contactar a Yagasaki-san ni a Kuyo-san. Mucho menos a Nita, claro. Aparté la mano del empleado de la estación de mi hombro y salí corriendo. Intenté buscar a Anita, que tal vez podría estar cerca de los alrededores. Sin embargo, la oscuridad del exterior, iluminada solamente por las luces de los autos y los letreros de las tiendas en neón, me dieron a entender lo difícil que sería encontrar a un hombre solo. No pude encontrar a Anita. ¿Qué hago? ¿Qué debería hacer? ¿Es tan frustrante? Espera, debo tranquilizarme y pensar de una manera racional. ¿Tranquilizarme? ¿Cómo podría tranquilizarme? ¡Qué molesto! Realmente estaba muy molesto. ¿Qué carajos fue eso? Con esa acción me dio a entender claramente que quería cortar mi método de comunicación con él. Entonces, ¿no tenía la intención de darme la oportunidad de explicarle las cosas? Mi casa estaba muy lejos de aquí. ¡Qué fastidio! Tuve que tomar un taxi. ¡Qué fastidio, qué fastidio, qué fastidio! Como no tengo dinero, ¿Podría esperar frente a la casa? ¿Cuánto me dijo que era en total? Taxista. Ah, ya tomó el taxi y ya llegó a su casa, ¿no? Va para allá, creo. Son 18.320 yenes. ¿Ese es el precio por la noche? Es muy caro. Muy caro. Bueno, ya vuelvo. Ya llegué, soy yo. Por favor, abran la puerta. ¡Ey, Shizuka, di algo! ¿Por qué te quedas callada? Shizuka parecía haberse transformado en un demonio después de haberle arrebatado el dinero para pagarle al taxista. Después de que el taxi se fue, caminé para enfrentar la mirada dura de Shizuka. ¿Me vas a sermonear? ¡Vamos, te escucho! ¡Ah! ¿Por qué todos a mi alrededor son tan crueles conmigo?
¡Cállate! Hablemos adentro, así que ya entra. ¡Maldita seas, Mita! No, pues sí, comprendo con su coraje porque no le doy la oportunidad de explicarse. Mita, realmente, vuelvo a decirlo, me estás decepcionando muchísimo. Ya estoy empezando a arrepentirme por decidir irme con tu ruta primero. Y fue así como terminé siendo sermoneado por casi una hora. Pobre Kono. Después de eso, regresé a mi habitación y me desahogué golpeando cosas. Todavía no he recibido los 50 millones de yenes. Como lo sospechaba, todo esto era solo una farsa. ¿Realmente estarían dispuestos a pagar esa cantidad? ¡Ah! Todo esto me fastidia. Pero no estaba bien dejar las cosas como están. El comportamiento de Nita. Si Nita hubiera estado completamente convencido de que fui yo quien lo hizo, no habría tenido ninguna razón para encontrarse conmigo en la estación. En resumen, creyó en la declaración de aquel rubio de que yo había matado a Gondo-san. Pero Nita vaciló cuando lo negué. Una parte de Nita está tratando de interpretar estas circunstancias de la manera más conveniente posible. ¿Ni él mismo se ha dado cuenta de lo que estaba haciendo? Eso explicaría su comportamiento de antes. No contactarme, quitarme mi único medio de contactarlo. Simplemente había elegido la forma más rápida y fácil de manejar la situación. Tal vez tenía otras razones, pero esta era la única explicación que tenía sentido para mí en este momento. Y si estoy en lo cierto, él solo estaba actuando como un viejo obstinado. Por ahora, tengo que acercarme a un punto clave que pueda resolver todo este lío. Este punto clave sería el amigo mutuo de Nita y Gondo-san, Segawa. Tenía a Segawa convenientemente disponible debido a que trabajamos en el mismo lugar, ya sea que eso sea una bendición o una maldición. Lo molestaré hasta que me diga todo lo que sabe. Le preguntaré todo, incluyendo la ubicación de cada lunar en el cuerpo de Nita. ¡Achis, achis, los mariachis! ¿Cómo sabes que Segawa sabe que tiene lunares? Antes había considerado la posibilidad de que Segawa hubiera tenido parte que ver en el plan de la muerte de Gondo-san, pero rápidamente descarté la idea. Bueno, realmente alguien que me considera a mí como un pedazo de basura y a Gondo-san como alguien digno de un pedestal, ¿realmente hacer algo así? Pude sentir cómo todo este asunto hacía que me impulsara a seguir adelante. ¿Qué? Ah. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ah, la Maya! ¡Es otro día! ¡Martes! ¡Ahí pasó un día! Al día siguiente me dirigí al trabajo como de costumbre. El metro que no había usado desde hace un tiempo. La estación que no había visto desde hace un tiempo. El paisaje fluye. La música que escapa por los auriculares de la mujer sentada a mi lado. Cada vez que no estaba ocupado, terminaba perdiéndome en mis pensamientos. Sobre todo los pensamientos acerca de Nita. Si de casualidad soy odiado por Nita, realmente no me importaría y solo dejaría las cosas en paz. Por otra parte, estaba triste porque no podía contactar a Yagasaki-san y Kuyo-san. Pero esa no era razón por la que estaba enojado. Después de todo, pienso que solo debo esperar a que ellos me contacten. Pero Nita, él era el único del que estaba seguro que nunca intentaría llamarme. De ser así, las cosas se mantendrían así para siempre. Con Nita creyendo,
que yo había matado a Gondo-san. Y entonces me doy cuenta de algo. No, en realidad ya me había dado cuenta desde hace un tiempo. La razón por la que quería aclarar este malentendido no era porque me importaba cómo me verían las otras personas, ni tampoco para poder mantener una buena cara frente a la sociedad ni nada por el estilo. No me importaba para nada lo que pensaran los demás. Solo Nita. Solo Nita es el que me importaba. ¡Ah, maldición! Había algo más grande en lo que quería creer. Incluso si él estaba ignorando mis palabras. Mis entrañas se sintieron como si comenzaran a arder tan pronto como ese pensamiento entró en mi cabeza. ¿Por qué estoy tan aferrado con todo esto? A pesar de que no soy gay. Aquí vamos a... Connor, por favor, sé sincero. Si realmente estás así de obsesionado de que Nita no te cree. Es que desde ese tiempo es muy obvio, Connor. Te gusta Nita. Hasta sentiste celos por Gondo. Y más cuando supiste que él se parece a ti. Ay, 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 ay. Te vas a sentir muy feo que la persona que quieres no te crea, ¿verdad? Es muy feo. Entonces cruzo mis brazos, pensando en cuál debería ser mi próxima acción. ¿No crees que serás capaz de seguir pensando lo que quieras para siempre, Nita? Creo que Connor no se va a rendir fácilmente para demostrar su inocencia. Había pasado un tiempo, pero el trabajo seguía siendo el mismo de siempre. El jefe me habló tan alegremente como siempre, dándome la bienvenida al trabajo. Respondió a mi disculpa con un... Está bien. El ambiente del trabajo parecía calmarme. Chequé lo que había que tener que hacerse el día de hoy y luego miré a mi alrededor. Oh, Sato-senpai está aquí. Disculpa. ¿Está Segawa aquí hoy? Segawa, creo que está haciendo una entrega en este momento. ¿Quieres darle un mensaje? ¿Has intentado enviarle el mensaje por la radio? Así que no se ha dado por vencido con este trabajo. Inesperado, ¿cierto? Y él es tan joven. Casi había esperado que ya se hubiera ido de aquí, así que estaba un poco sorprendido. Segawa era la única esperanza que tenía para aclarar estas dudas que tengo. ¿Tienes algo urgente que tratar con él? Ah, no, esperaría que regrese. Muchas gracias. ¿En serio? Él debería estar de regreso muy pronto. ¿Por qué no vas a almorzar primero? Ah, sí. El reloj en la pared indicaba que ya pasaba el mediodía. Me levanté pensando en ir a fumar en la sala de descanso, pero un compañero de trabajo con el que no hablo mucho se acercó mucho a mí. Me sentí un poco extraño ya que él y yo no hablamos a menos que lo necesitáramos. Pero al estar frente a mí me entregó un recibo de compra. Esto es... Compañero de trabajo, perdón por esto. Si hubiera sido un poco más rápido, me habría encargado de este también. Pero otra carga acaba de llegar. Bueno, realmente lo siento. ¿Por qué se disculpa? ¿Que le está dando trabajo a Connor? Pero nos vamos a dejar hasta aquí, cachorritas.
Ay, este asunto con Ethan hasta a mí me está desesperando. No puedo creer que no le diera el beneficio de la duda a Kuno. Si realmente Ethan tuviera dudas, le daría pues la oportunidad a Kuno de explicar lo que pasó. O sea, no puedo creer que no le crea. En serio, Anita, nuevamente lo vuelvo a decir. Me decepcionas. ¿Verdad? Me estás decepcionando horrible y realmente ni idea de cómo va a terminar este primer final. Y se supone que es el final bueno, ¿eh? Imagínense, si estamos yendo final bueno con las cosas como están, no quiero saber cómo será el final malo. Pero bueno, este es el primer final con Anita, titulado Yo Grito. Y ya estoy traduciendo el segundo final, que es Yo Llorando. Y no sé cómo se llama el tercer final, que todavía no empiezo a traducirlo, obviamente. En fin, pero primero vamos a ir por todos los finales buenos de Anita. Y yo después me voy a echar una dulceciada con la ruta de Cuyo, porque esa es mi siguiente ruta que quiero hacer, la de Cuyo. Cuyo es un personaje que me llama mucho la atención. Realmente es uno de los personajes que más quiero conocer de este juego. Y también Yoshimoto me da algo de curiosidad. Es que tal vez después de Cuyo haga la de Yoshimoto. Ahí veré. Por el momento, seguir decepcionada con lo que está pasando aquí con Anita. En fin, me retiro. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Mátane!